Así es, bueno, pues estamos en un hotel en esa clave y esa reseña tan espectacular y tan especial. Para una ciudad como Puerto de La Cruz, hoy es el Día Mundial del Turismo. Después de lo que hemos pasado con las alertas, se suspendieron algunas de las actividades previstas para el fin de semana, pero las vamos a reponer. Se harán esta semana y va a ser una semana muy intensa para Puerto de La Cruz para la celebración de un día tan importante para esta ciudad que fue la ciudad pionera del turismo en Canarias y que está nuevamente eh, en alza, que está levantando la bandera, sintiéndose muy orgullosa de esa experiencia como destino y cambiando esa connotación siempre que se habla de un destino. Maduro como de forma despectiva para precisamente ponerlo en valor y hacerlo valer, ¿no? tanto al sector profesional que hay detrás. ...como En este mismo complejo, que es el Hotel Las Águilas, que es un hotel también emblemático encima de una montaña, presentando el décimo congreso internacional de papagayos y recuperando esa actividad para el Día Mundial del Turismo, porque vamos a tener unas actividades organizadas por el Centro de Iniciativa Turística, unas actividades propias del área de turismo, como va a ser una feria kilómetro cero, también siempre muy vinculado a ese tema de la sostenibilidad en el ámbito turístico, porque cada vez el turismo, el turista, está más concienciado y está siendo más exigente con los destinos. Nosotros no vamos ...vamos a perder la oportunidad... ...de multiplicarlas... esas experiencias en Puerto de la Cruz... ...así que espero que sea una semana... ...y un fin de semana muy intenso... ...como están siendo todas las semanas en Puerto de la Cruz ¿no? ...yo creo que ha habido un cambio... ...y que incluso el momento más complicado... ...por el que ha pasado la historia democrática de esta ciudad... Eh, en este caso me tocaba porque estaba al frente del gobierno, lejos de arrugarme o de entrarme temblores o miedo, fue todo lo contrario, nos armamos de valentía y empezamos a emprender un modelo de ciudad que era el que ya traíamos en un programa, en un proyecto de ciudad totalmente distinta, que recuperando la actividad cultural, que potenciando los valores diferenciales y creyendo en la identidad portuense que nosotras más la que darle oportunidad al talento y a la creatividad, que son un balón de oxígeno cuando hay crisis, como en este caso, una crisis sanitaria que luego además trae consigo una crisis económica, eh, incluso de social por el tema de la propia salud mental y que todo eso se cambiara por una capacidad que solo el Puerto de la Cruz tenía para, primero, permitir recuperar esa actividad, poner en alza el destino, el valor, la marca turística de Puerto de la Cruz. Y como bien se apunta, yo creo que hoy en día, por lo menos me pasa a mí, donde quiera que vaya, que estamos, primero, recuperando ese turismo local, ese turista visitante de Santa Cruz, Laguna del Sur, que había dejado de hace años de venir al Puerto de la Cruz. Ese turismo regional, ese turismo nacional que también empieza cada vez más a descubrir esas señas de identidad y valores diferenciales. Que aquí tenemos un clima estupendo, que tenemos unos hoteles maravillosos, que ya no es eh, ese, ese lugar o ese espacio en el que eh, los hoteles o la planta hotelera estaba obsoleta. Eso es absolutamente falso. En momentos de la pandemia ha habido inversiones. ...millonarias en la ciudad... ...y lo está haciendo y lo está siguiendo... ...y se lo estamos siguiendo... ...y lo estamos consiguiendo entre todos... ...porque este mismo año hemos cifrado en más de 40... Eh, ...y cada semana... ...recibimos información de que hay... ...otras inversiones... ...que cuando hablamos de inversión, por ejemplo, en la planta hotelera, hablamos de 5, de 7, de 8 millones... ...en marcha... Eh, ...ese anhelo que teníamos con lugares tan emblemáticos... ...como, como el Hotel Los Príncipes, como el Hotel Taoro, ...como eh, el Hotel Martianes a punto de firmar su compra... ...todo eso que durante décadas ha sido... ...pues eh, también o ha propiciado... ...ese llanto digamos social... ...que se tenía sobre Puerto de la Cruz... ...y hemos cambiado y reformado todo eso por sentirnos orgullosos de ser una ciudad muy viva, porque la estamos haciendo entre todos, esto tenemos que ir todos de la mano, el sector turístico, el sector social, el sector de la propia participación, que la gente entienda que está aportando a su propia ciudad e invirtiendo dinero, porque eh, cuando se habla de, de cultura, de programación, de actividad, parece que es que el Ayuntamiento del Puerto se ha gastado el dinero en esta actividad y esto no es cierto. Esta actividad que hemos tenido, esta frenética actividad de la ciudad, la propician también inversores. O sea, nosotros, cuando estamos haciendo eh, actuaciones, o, o, o en este caso conciertos, o incluso programaciones culturales extensas con festivales, como ha podido ser, por ejemplo, el FE Festival, o el Cook Music, o como va a ser ahora el Peñón Rock, son tantas y tantas iniciativas que son eh, posibles en esta ciudad. ...porque la administración lo apoya... ...pero no porque las costee... ...la está costeando el promotor que arriesga... ...y la costea el público que luego asiste... ...esto no es una actividad eh, puramente gratuita... ...sin embargo, puedo decir a boca llena... ...que nadie ha tenido una programación cultural... ...como la que ha tenido Puerto de la Cruz... ...me atrevería a decir incluso y hablar de ámbito nacional... ...unas fiestas de julio... Eh, ...donde la programación tanto popular de la fiesta... Como la programación cultural, a ver, eh, teniendo la capacidad de haber tenido a Pets of Boy, una programación del club Music Fest con Luis Fonsi, con Lola Indio, con India Martínez, toda esa programación cultural. Después terminar las fiestas con un festival de jazz eh, Heineken, que es, 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 es en muchos espacios de Canarias y que en el puerto culmina esa gira. Hasta un festival más que rock, que fue tanto, tanto la programación en agosto, el FE Festival, programando ahora mismo Veranos del Taor, otra propuesta nueva para la ciudad en un espacio diferente. Y todo esto es gracias al esfuerzo de empresarios que son iguales de empresarios que los que construyen un edificio o compran coches para venderlos lo que pasa es que hay una connotación social que no se les tiene tan en cuenta y aquí en Puerto de La Cruz tienen espacio y tienen espacio porque cuando todo el mundo le dio las espaldas aquí le abrimos las puertas y por lo tanto vamos a seguir encauzando este modelo de ciudad una ciudad que ofrece mil alternativas que tiene un sector comercial... ...y unos sabores como ninguna otra ciudad... ...porque en el puerto se come mejor que en ningún lugar del mundo... ...pero que aparte tiene que ofrecer cada vez más actividad... ...y actividades además distintas... ...hoy estamos aquí con el Congreso de Papagayo... ...que es una cuestión también cultural... ...porque es científico y conocimiento... ...y que estamos programando que en breve... ...empiece ya Periplo o el Peñón Rock... ...es decir que toda la semana va a ocurrir algo... ...incluso esta semana también coincide... ...una actividad de juventud, de igualdad que se llama Perreo Feminista, del propio gobierno de Canarias, que ha decidido que de todas las ciudades de Canarias también sea Puerto de la Cruz la sede para este trabajo con los jóvenes. ¿no? Bien, bueno, tú sabes que hay como un mantra, ¿no? que hay como una especie de nube negra eh, sobre la gestión siempre de unos gobiernos que no sean los de la derecha, para decir que eh, las personas de izquierdas no sabemos gestionar. Y esto tiene que acabar, y esto no lo va a decir Marco, no, esto se ve. Se ve en documentos claros de planes de tesorería eh, y además creo que la gestión avala el momento, como digo, más complicado. Nosotros pusimos en marcha una rebaja fiscal sin precedentes en el puerto, no solamente porque tuvimos la capacidad de crear por primera vez la línea de ayudas a empresarios. Que no habían existido en el puerto y que hemos puesto en estos momentos, en estos casi tres años, casi dos millones de euros a disposición de los empresarios para las subvenciones. Eh, no solamente duplicando las partidas en el ámbito social, eh, creyendo también que había que tener una cobertura eh, especial para generar, en este caso, el apoyo a las familias más vulnerables del municipio, duplicando las partidas económicas, veníamos de unos presupuestos de 400.000 euros, nada más entrar en el gobierno pusimos casi 700.000, pero es que hemos puesto a disposición medio millón de euros más anualmente para las familias más desprotegidas en nuestra ciudad en cada una de esas modificaciones de crédito. Pero es que aparte de todo eso, a ver de, después de haber suspendido ocupación de la vía pública, rebajado el 50%, lo que fue la tasa de la basura para ayudar al sector empresarial y para que eso nos generara, hoy en día podemos afirmar que tuvieron efecto, porque es que tenemos menos parados que en el 2019 cuando llegamos al ayuntamiento. Y por lo tanto esto no significa ser un éxito, pero significa que hemos hecho bien las cosas y que además el remanente líquido de tesorería sigue siendo y los planes de tesorería arrojan a cifras como 15 millones, a 20, en escenarios de 30 incluso, de que el ayuntamiento del Puerto de la Cruz no tiene ningún problema de liquidez y no va a tener nunca que volver a ir a los bancos a pedir dinero. Pero es que aparte, eh, y nosotros no hacemos mucha... Digamos que publicidad ni ruido con esto, pero es una realidad. Nosotros también hemos pagado deuda. El gobierno anterior pagó la deuda con los bancos, pero nosotros ya tenemos cuantificada casi 10 millones de euros que hemos pagado en deuda. Que parte de ese remanente que había en el ayuntamiento también sirvió para pagar casi 4 millones de euros a los empleados públicos, que eran derechos que se le habían quitado en el 2010 y que recuperaban a través de juicio y que ya tenían y recuperaban su derecho y que por lo tanto el ayuntamiento tenía que otorgar y que pagar esa cifra. Pero también lo hacíamos con las revisiones de, de precios de las empresas concesionarias que nos prestan servicios. También incluso hasta debíamos el mueca del 2019 del anterior gobierno y tuvimos que sacar del remanente esa, ese presupuesto de 380.000 euros para liquidar esa deuda. Son muchas las deudas y cuantificamos casi en 10 millones lo que hemos pagado a pesar del esfuerzo. Que hemos hecho de aplicar bonificaciones, de suspender tasas y de incrementar todas las partidas que van directamente al bolsillo de los empresarios y de las familias más vulnerables. Y todo esto no cerrando eh, las fronteras de Puerto de la Cruz, sino todo lo contrario, abriéndolas para convertirnos y revertir la situación y convertirnos en una ciudad atractiva para la inversión, que es lo que está ocurriendo en la ciudad, que cada semana abrimos negocios nuevos y que está viniendo muchos empresarios y empresarias de toda la isla de Tenerife a ver qué está ocurriendo en Puerto de la Cruz y buscando locales para abrir sus negocios, ¿no? Antes se iban. Sí, sí, bueno. La realidad es la realidad y esto no eh, yo sé que muchas veces a la oposición eh, molesta que se hable y yo ...hice oposición constructiva... ...y cuando había noticias buenas para el Puerto de la Cruz... ...yo me alegraba... ...sin embargo a veces no pasa lo mismo... ...ni con Coalición Canaria ni con el Partido Popular... ...que siguen generando esta incertidumbre o inseguridad... ...a una propia ciudadanía casi como amedrentando... ...con miedo de una gestión socialista... ...que la realidad es... ...que eh, como decíamos a, ayer mismo... ...que además se celebró un pleno de siete horas... ...en el pleno dejábamos claro las políticas de empleo... Que eh, antes el gobierno anterior, por ejemplo, tenía un contrato de 15.000 euros para unos cursos de formación al que asistieron 50 personas. Y nosotros, con los mismos recursos, hemos formado a casi 500 personas en cursos específicos que le ha servido para integrarse muchas personas y para que la búsqueda de empleo activa tenga mejores resultados. Así que yo creo que la gestión habla por sí sola. ¿no? Bueno, mira, ayer hubieron cosas tan in incoherentes políticamente en la oposición como que fruto de la negociación que llevamos con los funcionarios casi un año y medio, en el que el gobierno anterior eh, se gastaba casi medio millón de euros en un concepto que se llamaba productividad, teníamos muchas advertencias jurídicas, por lo tanto había que cambiar esa productividad en un complemento específico que recoge la, la, la ley para que los funcionarios pudieran tener esa seguridad, y hemos estado en las mesas de negociación donde tiene presencia la oposición. De esas mesas de negociación con representantes sindicales, con la oposición y con el gobierno, sale un resultado y un acuerdo. Ese acuerdo tiene una consecuencia económica y es tan incoherente la postura de la oposición que el acuerdo tiene unanimidad en la mesa de negociación, pero cuando llega la modificación de crédito que da cobertura a ese acuerdo, sin modificar absolutamente nada más que cuantificando lo que se ha acordado, la oposición vota en contra. Entonces, no sabemos si lo que intenta es quedar bien con los trabajadores y con los representantes sindicales en la mesa, por si no trasciende que su postura ha sido votar en contra de el recurso económico que ampara el acuerdo que se aprobaba. Por lo tanto, esas incoherencias como presentar ayer hubo propuestas de la oposición que son libres de presentar las propuestas, pero que también el gobierno tiene que significar que hay eh, propuestas de oportunismo político cinco meses, seis meses antes de unas elecciones. No ha habido ni una sola pregunta sobre el expediente, por ejemplo, de la plaza de Bisocán. ...que es un expediente complejo que lleva más de 30 años sin resolverse... ...que nosotros hemos atendido no solamente a las comunidades... ...sino que hemos propiciado la activación... ...de la comunidad de comunidades para tener un interlocutor legal entre la Administración... ...y esta representación de las más de 170 viviendas que hay en la plaza... ...porque nuestro interés recuperarla y que sea... ...evidentemente un espacio de uso público... ...y sin embargo. Ayer el Partido Popular presentaba una propuesta para que en menos de dos meses nosotros emitamos informe... ...sobre algo tan complejo... Como gesto, y sobre todo porque lo que queremos es salvar a los vecinos que la ley probablemente les exija tener que entregar la plaza no en precario, y lo que queremos evitar es que a esos vecinos se les pida ahora de repente una derrama después de que el ayuntamiento, incluso hace más de eh, dos décadas, empezó a cobrar la ocupación de la vía pública. <laughs> o sea, hay unas incoherencias, hay unas, unas oportunidades para propiciar eh, trabajo que nosotros estamos haciendo. Pero por supuesto ayer le dijimos que no a la oposición, que se acuerda seis meses antes de unas elecciones para que un gobierno en dos meses resuelva lo que no se ha resuelto en 25 años. Probablemente auspiciado porque hemos dado pasos en casos muy concretos como era el edificio Ider, ¿no? que ha sido valiente, que no le gusta a todo el mundo. Que no se trata para buscar aplausos ni alfombras rojas, sino que se gestiona para garantizar algo que es fundamental cuando uno tiene responsabilidad política. que es la seguridad la seguridad jurídica, la seguridad con respecto a la salubridad y los pasos que administrativamente tenemos que dar en la propia administración. ¿no? Por lo tanto, bueno, ahora toca el juego político de los últimos meses, la carrera de aquellos que estaban invisibles y que vuelven a las plazas, de aquellos que no se les veía y ahora acuden a los sitios, pero yo que sigo siendo, estando cerca, que he estado cerca y sigo eh, muy cerca de los vecinos, sé que hay elementos muy complejos que resolver pero de verdad y creo que, que con eh, la mano en el corazón podría decir que, que, que se han dado muchos pasos, en cosas muy complejas, en cosas que probablemente hay quien no entienda que las cosas habían que iniciarlas, aunque uno no las pueda culminar en un mandato, teniendo las luces largas puestas, no siendo cortoplacista en mi mandato y quiero hacer algo, o mi idea es mmm, inaugurar y levantar y, y mostrar placas con mi nombre, ese no es el interés. El interés es recuperar la ciudad, que se hable del Puerto de la Cruz como se está hablando del Puerto de la Cruz, porque eso tiene detrás una consecuencia clara y evidente en el empleo, en la economía, en la generación de oportunidades sí, en esta ciudad, gente. en la propia ilusión, en cambiar eh, también la propia perspectiva social que se tenía sobre el Puerto de la Cruz, que la gente le pueda aportarle felicidad, porque eso significa que uno de los valores que tenemos con el sector turístico, que es la amabilidad, se multiplique y por lo tanto yo creo que estamos en un momento... Eh, ...clave para seguir avanzando... ...y como yo ya he determinado que voy a ser el candidato de nuevo por el Partido Socialista a la alcaldía... ...lo que espero es tener y que primero conseguir la confianza de nuevo en la ciudadanía del Puerto de la Cruz... ...mantenerme siendo alcalde del Puerto de la Cruz... ...pero sobre todo deseo tener cuatro años... ...sin pandemia, sin crisis de Tomacú, sin guerra... ...sin nada, para que realmente este que es un modelo y un proyecto de ciudad... ...podamos afianzarlo al menos en un mandato más... ¿no? Bueno, culminaremos la obra, pero también es, es fundamental, lo decía el otro día en la visita con el presidente, ¿no? Eh, que al final la, merote la meroteca está ahí. Eh, fue muy curioso ver cómo cambiaba el gobierno insular y cambiaba el gobierno y aquellas alarmas que saltaban incluso de concejales que ya no iban ni en lista para ser como los defensores de una infraestructura que todos teníamos claro que se tenía que dar. Y parecía que les molestaba que éramos los que teníamos que buscar financiación, los que teníamos que hacer la licitación y los que teníamos que seguir dando paso y los que hemos seguido dando paso. Yo reconozco el trabajo anterior, pero también quiero que se reconozca el trabajo que hemos hecho y es que la piscina no es soplar y se construye. La piscina ha tenido muchos inconvenientes y sigue teniendo inconvenientes que tenemos que resolver. No solamente por un convenio de gestión que venga con posterioridad, sino porque nos hemos encontrado una central eléctrica, problemas de saneamiento que no estaban en los propios mapas, eh, viviendas cercanas ocupadas, es decir, eh, ocupación incluso irregular dentro de la propia piscina, que nadie se le esconde que tuvimos incluso que hacer un desalojo administrativo de nuestra propia piscina porque permitieron que dentro vivieran ocupas, ¿no? por lo tanto. Eh, yo reconozco el trabajo con anterioridad pero también me gustaría que se reconociera que no hemos ni cogido respiro que sigue y que la intención no es estrenarla antes de sino que esa obra que esa inversión de, que eh, aumenta en cifra pues por eh, la subida del precio por los costes por todo lo que conocemos pero que realmente sea eh, la piscina de canarias es la piscina de tenerife ya sin ninguna duda pero además va a ser la piscina de Canarias porque va a ser un lugar y un espacio para permitirnos organizar. Y ha estado aquí la Federación de Deportes Acuáticos, ha estado aquí. Eh, bueno, todos los técnicos posibles para ambicionar la mejor instalación. Por lo tanto, no hay prisa para las elecciones. No vamos a culminar con prisa algo para una placa. Ya vendrá después. Lo importante es que cuando la disfrutemos sea la mejor instalación. Eh, sea una obra totalmente segura como está haciendo, la verdad que es impresionante visitarla y verla. Los, algunos medios estuvieron en esa visita que hicimos con los presidentes y con los técnicos. E incluso las tripas de las piscinas, ver cómo uno da vuelta alrededor del vaso, eh, impresiona por la tecnología, por la eh, capacidad ¿no? y por lo lejos que queda atrás esas fotos con linterna cada vez que ocurría algo y las cerrábamos. ¿no? Bueno, yo voy a volver a pedir la confianza, lo saben, no estamos todavía en campaña electoral, pero ya he manifestado que voy a ser el candidato, sería absurdo que me escondiera y que dijera que no quiero continuar, ¿no? Yo quiero seguir sintiendo a la gente muy cerca de mí, de verdad, es que no deseo otra cosa. Ahora, con esta misma alerta y el trabajo que se hizo para ayudar a, a las personas, o esta misma mañana, que, que uno tiene la capacidad de estar atendiendo a una persona que, que, que tiene que ser asistida por el ámbito social eh, y a la vez con un promotor y a la vez con la policía para la seguridad, esa capacidad eh, esa, eh, digamos que la oportunidad de multiplicar las opciones que cuando uno ostenta el cargo de, de alcalde de esta ciudad tengan realmente luego una referencia en el ámbito social, yo lo digo siempre, no llegaba a la alcaldía para transformar la ciudad eh, inaugurando cosas, que eso es un modelo totalmente viable porque el Puerto de la Cruz es una ciudad muy limitada en territorio, pero es una, era una, y es una ciudad con una oportunidad inmensa de multiplicar las experiencias de nuestro principal sector, que es el turista, el turístico, ¿no? y que además cambiáramos de concepto, que no pensáramos en un turista que solo viene de vacaciones, que habláramos de visitante, que habláramos de esa parte creativa que fue siempre y estaba ligada al puerto desde esos visitantes ilustres que todos recordamos, pero que parece que nos quedamos en el anhelo y nos olvidamos que de forma contemporánea también podemos crear, como estamos haciendo ahora, becas residencias de danza, de artistas, con proyectos de innovación social, con interacciones conscientes, que está trabajando con los pescadores en un programa cultural o Pescabrava con los vecinos de Punta Brava, que es importante las obras, que lo son y que hemos dado pasos, pero tanto en la rehabilitación de los hoteles, porque el área de este caso de urbanismo está multiplicando por cuatro, por cinco el tiempo de espera en una licencia, hay una prioridad absoluta y por eso se están sucediendo, porque ya hay confianza en el ayuntamiento. Hay confianza en sus profesionales, hay confianza en el gobierno, hay confianza en un modelo de ciudad que no los va a abandonar, que venir a invertir en el Puerto de la Cruz significa tener una repercusión después, que vamos a apostar por cambiar esas formas de ver a Puerto de la Cruz, de potenciar el destino, de potenciar la marca, pero no trabajo ni trabajamos eh, día a día por una cuestión personal, lo hacemos realmente por la ciudad. Y los que me conocen saben que no solamente estoy activo en redes. Tengo mi WhatsApp todavía la gente no lo cree, que tengo mi teléfono móvil en, en el Facebook no lo he quitado, eh, que a veces verdad, no doy abasto y no puedo atender y lo hago a la una de la noche cuando se supone que es la hora de descansar. Pero, es de los que contestan, ¿eh? pero sigo estando. Y yo creo que en la política local, pese a, ¿no? a eh, la, las bases digamos y los valores que uno representa, a, al partido que representa, sintiéndome muy orgulloso de ser socialista, que lo he dicho eh, siempre, también en el aspecto municipal hay una valoración muy importante de la persona que, que lidera un proyecto y un grupo de gobierno. Y creo que cuando acabe el mandato, si alguien tiene que poner en valor o, o equilibrar, poner en una balanza, eh, si he sido un alcalde eh, que he escuchado, que he estado cerca, que he podido atender y ayudar a mis vecinos, lo prefiero que porque me recuerden estar en el nombre de una placa. Prefiero que los recuerdos eh, sean más emocionales que físicos que la etapa de Marco, de Marco Sinese, de Marco Antonio González Mesa por Puerto de la Cruz, se recuerde como una etapa de, de descubrimiento para una ciudad y de apuesta por el, por el talento. ¿no?